A que pase la directora de las bibliotecas de la Urquibaña, que les va a contar brevemente cómo se gestó esta iniciativa, básicamente lo bien que lo hemos pasado haciéndola, y les va a entregar algunos tips respecto a las novedades que se vienen para la segunda versión. Se nos ocurrió organizar un concurso literario que pudiera involucrar mucho más a la comunidad, a todos los representantes de la comunidad, y creo que el concurso demostró esa integración. Recibimos más de 93 trabajos, y dentro de los cuales habían alumnos, funcionarios de la universidad, padres, exalumnos también. Recibimos trabajos de verdad muy interesantes. Fue difícil en varias oportunidades lograr definir unos pocos ganadores, y por eso tomamos la decisión al final de dejar varias menciones honrosas y no solo una, como se estila en la mayoría de los concursos. El 23 de abril, como sabrán, es el Día Internacional del Libro. En general, la biblioteca organiza una exhibición de libros en los patios centrales de los campus de Santiago y de Viña del Mar. Y en esa oportunidad vamos a lanzar el libro que va a reunir las 93 obras. Entonces, estos meses vamos a estar en el proceso de corrección, de revisión de los textos y definición del formato del libro. Vamos a otorgar las menciones honrosas que el jurado seleccionó. El lugar del concurso literario corresponde al premio que otorgó el público, premio que se otorgó a través de una votación en línea que se hizo a través del sitio de la biblioteca. Con respecto a lo que yo escribí, se llama La importancia del final, y créanme que el final, el último párrafo, me costó semanas. Y yo sabía que ahí me estaba jugando el cuento. Me parto y al final, bueno, lo entrego y cierré los ojos y lo mandé. Me gusta mucho el tema de dejar como preguntas abiertas, dejar incógnitas, como jugar con eso, jugar, dejar el cuento abierto, jugar con las ideas, con las sensaciones. En primer lugar, recae en una exalumna de la universidad, Romina Pitronel, que escribió la obra Nada de Papá. El cuento fue muy rápido de escribir, lo hice en una hora. Y llamé al cuento a dos personajes, el abuelo y el niño. Cuando Valentín se corta con el hilo curado, el abuelo quisiera poder decirle algo al niño, darle una enseñanza, ¿qué le digo? Y el niño no necesitaba explicaciones, desde su inocencia y su mirada sin de otro paradigma, era capaz de entender que el volantín había llegado hasta el sol.